Esta vez para Petatero TV tenemos por aquí una persona que lo queremos entrevistar porque va a tener el 10º aniversario de la Feria de Autos Antiguos y Clásicos de la Montaña. Esto va a ser en el pueblo de Lares, en el Coliseo Félix Méndez Acevedo. Y yo quiero que sea el organizador el que me explique qué es lo que va a haber en el pueblo de Lares. Muy buenos días, buenas tardes, mi gente, a todos los aficionados de esta... ¿Tu nombre? Mi nombre es Nelson López Ramírez, yo soy el presidente del Club de Autos Cajos Antiguos Clásicos de la Montaña de Lares. Le damos buen día a nuestro amigo que siempre nos acompaña y nos da la mano en este evento. Estamos celebrando la 10ª edición de nuestro evento, al cual lo hacemos con mucha dedicación y mucho esfuerzo. Reconocemos que cada persona que tiene ese evento es un sacrificio cuesta arriba. Y pues queremos, como siempre, de Yauco y todos los pueblos de Puerto Rico hemos recibido un gran auge. Por eso nuestro evento no es grande por el espacio que tenemos, pero es un evento muy exitoso. Mira, vemos que esta actividad es el 10º aniversario, o sea que ustedes llevan 10 años haciendo este tipo de eventos en Lares. Sí, eso es correcto. Y el Coliseo Félix Méndez, ¿qué tipo de capacidad de estacionamiento tiene? Nosotros acomodamos dentro del estacionamiento 484 vehículos. Ah, pues grande. Tenemos la meta este año de instalar 100 vehículos bajo carpa. El año pasado instalamos 81 vehículos bajo carpa. Mira, este año tenemos la meta 100 para que conlleve, como es el número, de 10 a 100. Estamos dedicando a dos artistas gráficos que tiene nuestro pueblo, que han representado en mi universidad de escenografía, haciendo vestidos como tal de elegancia en los certámenes. Y como se puede ver en la promoción, nunca el pueblo ha cobrado por entrada a su show, pero este año lo estamos haciendo porque tenemos un gran amigo, un compañero nosotros que necesita una situación económica, que estamos delicaditos, este hombre está cuadrapléjico, y lo estamos haciendo humildemente con el corazón en la mano para que todo el mundo, como siempre. No, y claro, después que sean para obras benéficas, mira, todos los dueños de los automóviles de Puerto Rico se dan de lleno, porque la idea de esto es de que no queremos llevar automóviles para que se beneficien promotores, queremos dar actividades donde se beneficien personas que en realidad necesiten problemas de salud o problemas que tengan de cualquier índole, tú sabes, que sea para el bien de la comunidad. Fíjate, yo encuentro que este es un buen vehículo como tal para poder hacer estas actividades y escoger ciertas personas del pueblo que necesitan, gente que se han destacado en el pueblo, que han dado por el todo, que lamentablemente casi siempre que luce es la persona humilde, ¿verdad? De poco escaso recursos económicos, pero gracias a estos esfuerzos de todos nosotros, ¿verdad? Que venimos, yo vengo del Lares, mucha gente viene de mucho pueblo de Puerto Rico aquí a esta actividad, que siempre hemos venido porque esto es para apoyar a una institución reconocida que de verdad necesitan. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Petatero TV. Recuerde que lo van a verlo a través de YouTube, Petatero TV, y también en Petatero, ¿cómo es la otra? Facebook. En Facebook, también lo va a ver en Facebook, también Petatero TV. Así que muchas gracias y sabemos que estamos aquí directamente desde el pueblo de Yauco y vamos para Lares. El día 17 de noviembre estaremos en el pueblo de Lares con ustedes, Petatero TV y Alejandro Martínez Pavón.